Thank you very much, Luis. And thank you for those kind words about Chatham House being a, let's say, an older institute than the Real Instituto Elcano. But I have to say, at the same time, it's fantastic to be here for the 10th anniversary of Real Instituto Elcano, not least because I think, to the extent that in European countries as a whole, we have a family of strong think tanks and policy institutes, ones that are independent, that are able to develop critical thinking. I think that's part of the strength, it might even be some of the soft power strength that Europe might continue to push into the future. So I'm delighted to be here at the 10th anniversary. Thank you very much, Gustavo. Thank you for all of the staff of Elcano for putting on this great meeting, and we look forward to partnering with you. Y doy las gracias al personal del Cano por haber organizado este acontecimiento. Pero respecto de su pregunta, ¿es una crisis occidental o una desoccidentalización, como dijo Javier Solana? Por una parte, no hay duda de que la forma de presentar esta reunión contiene una implicación. Estamos hablando de los la crisis y los poderes, las potencias emergentes hacia un nuevo orden internacional. La crisis es una crisis occidental. Somos nosotros los que la estamos experimentando, como acabamos de poder escuchar. Esta crisis no se está experimentando en América Latina y otras partes del mundo. Es occidental, digo, pero no necesariamente creo que estemos pasando de un orden internacional dominado por una parte del mundo a un orden internacional que esté dominado por otra parte del mundo. No me parece que esta transferencia de poder de una parte a la otra vaya a resultar en un cero, en un equilibrio total. En estos próximos años vamos a tener que pensar en cómo vivimos en la interdependencia, no en quién domina desde el punto de vista estatal. Hemos tendido, desde el punto de vista internacional, de trabajar alrededor de los estados, pero este nuevo orden internacional va a hallar un equilibrio entre el poder de los estados y el poder de la gente, las ONG, etcétera. Entonces, ¿es una crisis occidental? Evidentemente sí. Creo que estamos en Occidente y aquí incluiría tanto a Estados Unidos como a Europa. En Occidente, digo, estamos perdiendo los aspectos internos de la competitividad que nos ha puesto a la vanguardia del orden internacional en estos últimos años. Desde el punto de vista demográfico, nuestra población envejece, lo cual constituye un gran reto para el crecimiento futuro. Luego está el desempleo, que ha sido un problema estructural en Europa durante mucho tiempo. Creo que será interesante escuchar quizás a Adam en este sentido. Pero el desempleo quizás está emergiendo como un problema más estructural en Estados Unidos. Por otra parte, llevamos cargas muy pesadas desde el punto de vista de la deuda, que dificulta nuestro crecimiento. Y para pasar a esta parte de desoccidentalización de su pregunta, el contraste con el Oriente y con el Sur, con América Latina, no podría ser mayor. Crecientes, el aumento en las clases medias, sobre todo en América Latina y en partes del Este. Recientemente he visto una cifra correspondiente al PIB por cápita, que en China está alrededor de $4,000 al año. Y en Estados Unidos está alrededor de 40.000. Se duplicará posiblemente en los próximos 20 años aproximadamente en Estados Unidos, pero aumentará en 10 veces en China. Si imaginan 1.300 millones de personas con un PIB per cápita tan inmenso, imaginen también el alcance de todos esos consumidores. Evidentemente va a cambiar el orden mundial en estos años venideros. Y también vamos a ser menos competitivos a nivel interno en cuanto a nuestra competitividad relativa. Estamos, por otra parte, invirtiendo lo suficiente en educación. Creo que en el Reino Unido, con nuestra educación primaria y secundaria, en Europa también con sus niveles subestándar universitarios, yo creo que esto nos hace que pensar
pensar que será imposible mantener el Occidente sin hacer algo al respecto. Y la dependencia creciente en estos mercados emergentes, llevo 4 años en Chatham House, y puedo decir, creo que hemos de llevar a cabo una diplomacia comercial, con quien tenemos las mejores relaciones de mercado. Nuestro sentido de dependencia en estos otros mercados es enorme, y a mí lo que me preocupa es esta pérdida de confianza económica que va a dar como resultado un cambio de poder estratégico, y el orden internacional entonces empezará verdaderamente a moverse de forma negativa. Evidentemente podía hablar sobre este tema por sí solo, pero nuestra influencia en otras zonas del mundo, en Oriente Medio, en América Latina, en África subsahariana, va en declive. Ya no somos los proveedores. Los proveedores son estos otros países emergentes que invierten mucho más que nosotros, y creo que nuestra credibilidad como líderes, a medida que recortamos los presupuestos de defensa, se va a ver muy modificada. Fue muy interesante escuchar a un americano que nos habló de, creo que fue del Washington Post, donde se hizo una encuesta preguntando quién creen ustedes a los lectores que será la principal nación dentro de 20 años. Lo preguntaron en 97 y el 56% de los americanos dijeron Estados Unidos y el 9% dijeron China. La misma pregunta se hizo este año, 35% dijeron Estados Unidos y 38% dijeron China. Y esto es un cambio enorme en percepciones. Que sea real o no sea real es otra cosa. Pero la visión de la potencia en el escenario internacional, si decimos que Occidente está en declive, la segunda parte de su pregunta nos diría que hay un sentido de que el poder está pasando hacia el este. Si examinamos cada uno de las potencias que van en auge, podemos ver que son bastante débiles a la hora de proyectar poder. China, con su problema demográfico de una población que envejece, la corrupción, la dependencia energética del exterior. Si vemos India, tenemos un país donde el analfabetismo todavía impera y enormes cantidades de personas que viven en la pobreza. Según entiendo, la corrupción va en aumento en la India. Luego tenemos el caso de Brasil, donde sí, el crecimiento va bien, pero incluso en Brasil tenemos una considerable estratificación, diferencia de riqueza entre los más poderosos y los menos poderosos. En cuanto a Europa y América, no creo que todo sea negativo. Tenemos algunas de las economías más competitivas del mundo. Si, por ejemplo, vemos la clasificación de competitividad del Foro Económico Mundial, en Europa tenemos 13 de los 25 más importantes. Tenemos algunas de las empresas más competitivas a nivel mundial, algunos de los mejores elaboradores de tecnología, en Estados Unidos en concreto. A pesar de todas estas crisis, el tamaño de nuestros mercados, no creo que debamos subestimar cómo actúa la combinación de la flexibilidad política de los sistemas democráticos, los sistemas de bienestar social, que quizás se pueden recortar, pero que siguen siendo muy fuertes como elementos de solidez social en nuestras sociedades. No creo, digo, que deberíamos subestimar la fortaleza de América y de Europa, nuestra flexibilidad ante otras economías, que si bien van en auge y plantean retos para el orden internacional, desde luego resisten con fortaleza. Entonces, no veo un traspaso de oeste a este, no que un tipo de orden internacional sea más fuerte que el otro, ni creo tampoco que estemos pasando a un mundo que sea más justo desde el punto de vista del orden internacional, más equilibrado. Creo que estamos pasando a un plano donde la interdependencia es esencial. Las economías de China, India, Brasil dependen tanto como nosotros en mercados abiertos para poder mantener su legitimidad
política y su crecimiento económico. Los principales retos que vamos a encarar es cómo gestionar nuestra necesidad de recursos a medida que vamos en crecimiento, cómo enfocamos los retos, por ejemplo, la ciberseguridad, el terrorismo, el cambio climático. Estos son los tipos de retos que vamos a tener que organizar alrededor de los cuales vamos a tener que organizarnos. Y aquí hemos de trabajar de consumo, Occidente y Oriente. Y este es el trabajo para el Cano, para Chatham House y otros, cómo tendemos puentes entre un Occidente que experimenta esta crisis y un Sur que van en auge pero que también tienen problemas.